dejó a su iglesia dos ordenanzas. Una fue el bautismo, la otra fue la Santa Cena. Uh, lo que comúnmente en la religión de Roma o la, en la creencia de Roma es llamada o conocida como la Comunión. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia, del canal La Fe de la Iglesia. Rápidamente les invito a todos los que no se han suscrito, suscríbanse, también hagan clic en la campanilla. Y escojan la opción de todas las notificaciones, denle like y compartan en sus redes sociales. También si al final tienen algún comentario o alguna pregunta, les animo a que lo puedan dejar en la caja de comentarios. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de nuestro análisis a estos pastores expertos entre, entre comillas, expertos en catolicismo. Para los que no han visto la primera parte, busquen la primera parte en este canal para que puedan continuar con, con el hilo de este análisis. Y bueno, ya analizamos al primer pastor, que es el que está del lado izquierdo en sus pantallas. Y ahora vamos a estar analizando la intervención del segundo pastor, que es Miguel Núñez. Eh, ellos son pastores bautistas reformados. Um, Miguel Núñez es un pastor en la República Dominicana y si no me equivoco el otro pastor que creo se llama Juan Sánchez él está en Houston en Houston Texas en los Estados Unidos así es de que vamos a estar uh, corriendo uh, corriendo la, la grabación y vamos a estarla pausando para hacer algunos comentarios, para hacer algunas observaciones. Bueno, vamos a regresar un poco para uh, volver a escuchar lo que comienza diciendo este pastor Miguel, Miguel Núñez. Bueno, vamos a ver por acá. Muy bien, aquí vamos a comenzar. El Señor dejó a su iglesia dos ordenanzas. Una fue el bautismo, la otra fue la Santa Cena. Uh, lo que comúnmente en la religión de Roma o la, en la creencia de Roma es llamada o conocida como la comunión. Bueno, aquí lo que él comienza diciendo es que el Señor Jesucristo dice él dejó dos ordenanzas. Ellos no utilizan la palabra sacramento. De hecho, no tienen una teología sacramental. Eh, ellos solamente utilizan la palabra ordenanza y solo reconocen el bautismo y la Cena del Señor, que sabemos que se refiere a la, a la Santa Eucaristía, aunque lo que ellos tienen pues no es una Eucaristía válida, obviamente, pero solo reconocen estas, estas dos cosas, el bautismo y la Cena del Señor, y no les llaman siquiera sacramentos, les llaman uh, ordenanzas. Ya de entrada, uh, aquí ya vemos una negación de los siete sacramentos instituidos por Cristo y entregados a la iglesia. Como sabemos, la iglesia por dos mil años ha custodiado el depósito sagrado y parte esencial, eh, es algo fundamental del depósito uh, de la fe, son los sacramentos. Son siete y fueron in instituidos por Cristo. Entonces aquí Él de manera indirecta está negando, eh, número uno, que sean sacramentos. Y número dos, está negando... Que sean siete. Él dice, según él, que el Señor Jesucristo solo dejó dos ordenanzas. Punto número dos, él se refiere a la iglesia como la religión de Roma. Aunque él está tratando de mostrarse sereno y eh, respetuoso, pero sí está utilizando esta expresión, esta expresión, la religión de Roma. Es un peyorativo, es, es una expresión despectiva, realmente. Uh, para referirse a la iglesia. Pero bueno, solamente estoy trayendo su atención a estos dos aspectos, porque muchas veces los escuchamos hablar y hablar y hablar y hablar, y no nos damos cuenta que nos están inyectando su, su teología, su interpretación. Pero bueno, continuamos hermanos. Entonces, cuando Cristo nos dejó su último mandato, lo que nosotros conocemos como la Gran, comis como la gran Comisión, él dijo lo siguiente, id por todo el mundo y haced discípulos y bautizarlos. De manera que uh, cuando esa persona pone su fe, su confianza en Cristo como Señor y Salvador, entonces ahí comienza su vida discipular. Ahora es interesante que dice cuando el Señor Jesucristo nos dejó su gran comisión. Hay que, hay que decirlo, esa gran comisión le fue entregada a, a los apóstoles en un sentido estricto, esa, esa gran comisión tiene que ver con el apostolado tiene que ver con eh, el envío de los apóstoles y por extensión obviamente de los cristianos de los cristianos en general pero particularmente los líderes y muy muy particularmente eh, los apóstoles que es a los que él enseñó es a los que él entrenó es con los que estuvo Uh, eh, enseñando día y noche por aproximadamente tres años es a los que él llamó y es a los que él envió pero aquí eh, el pastor miguel núñez eh, dice el señor jesucristo nos dejó obviamente él se está refiriendo a, pues a su grupo no a su denominación a los bautistas obviamente él nos está refiriendo a lo que él llama la religión de roma eh, no lo va a decir eh, pero realmente su teología es eso es lo que enseña, ¿no? Ellos no creen que esa gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones uh, es algo que, que la iglesia ha llevado a cabo, o como le llama él, eh, que la, la religión de Roma uh, ha, ha llevado a cabo, él no lo cree, él pareciera como que cree como que los apóstoles y los cristianos de la primera generación pues, pues eran... Igual que él, supongo, ¿no? Uh, pues nosotros sabemos que simplemente eh, desde la historia, pues esto no es posible, porque los bautistas uh, verían la luz uh, aproximadamente 1500 años después, uh, ya después de la reforma protestante. Um, pero bueno, continuemos escuchando lo que él tiene que decir. Entonces, esa vida discipular le da entrada para poder disfrutar de algunos de los beneficios de ser parte de la familia de Dios. Y uno de los beneficios uh, principales, justamente, poder entrar en intimidad con sus hermanos a una cena que recuerda lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, como pueden darse cuenta, el... Uh lo que dice es que cuando eh, después de la gran comisión, cuando los apóstoles van y predican el evangelio a todas las naciones, eh, dice que una vez que las personas reciben reciben el evangelio, es cuando entonces uh, pues uh, son bautizadas, obviamente dando a entender de que solo los adultos porque eso es lo que ellos creen ellos creen que solo los, los adultos son los que pueden pertenecer al, a la alianza la nueva alianza al nuevo pacto ellos no creen que los hijos de los creyentes sean parte de la alianza ellos no creen que los hijos de los creyentes los hijos de los cristianos sean parte del pacto que dios establece por eso, de manera sutil, pero sí lo da a entender, dice, una vez que las personas reciben, que creen, entonces se pueden bautizar y después tienen derecho a participar, dice él, de la cena del Señor. Y no sé si notaron que ahí él metió su teología, porque dice que la cena del Señor es, es solo un recuerdo, es el recuerdo de lo que Jesús hizo. Y en ninguna parte de la escritura se va a manejar. Uh, la Eucaristía o la Cena del Señor no se va a manejar como solo un recuerdo de un evento histórico del pasado. Eh, San Pablo, como ya lo vimos y lo hemos visto en otras ocasiones, eh, en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 16 al, al 19, San Pablo se refiere a la, a la Cena del Señor, a la Eucaristía, para ser más preciso, se refiere como un sacrificio se refiere como a algo que si se participa de manera indigna trae consecuencias negativas de enfermedades eh, incluso la muerte eh, pero los bautistas no creen eso ellos no creen que es el cuerpo porque san pablo dice si alguno si alguno participa indignamente sin distinguir el cuerpo sin sin discernir el cuerpo del señor el eh, juicio come y bebe para sí pero los bautistas no creen eso. Ellos creen que solo es un recuerdo, es un, es un recordar un evento histórico. Uh, y es, es mucho más que eso. Es, es un sacrificio, es el único y solo sacrificio. Y es algo que confiere a los creyentes eh, la presencia real. ¿Qué significa esto? Que no solo es la presencia uh, misteriosa o la presencia espiritual. Sino que es la presencia real. Como dijo Cristo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Um, pero Él dice que solo es un recuerdo. Continuemos escuchando lo que Él tiene que decir, hermanos. En, en la cruz y a través de toda su vida y luego en su resurrección. Uh, y la misma comunión o Santa Cena apunta a esa, a esa venida que Cristo uh, prometió que tendría lugar en el futuro, donde nosotros volveremos a tomar el fruto de la vid. Bueno aquí él dice que la cena del Señor o la, la Eucaristía para ser más, más preciso uh, apunta hacia la hacia la segunda venida del Señor. Realmente no. Realmente el significado teológico de la cena del Señor uh, es, 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 su, es su muerte, es su sacrificio. Um, así de manera, de manera estricta, eso sería no realmente no, no apunta hacia un evento del futuro ¿no? hacia un evento escatológico es decir la segunda venida por extensión claro toda la teología cristiana está entrelazada claro que podemos conectarlo claro que podemos nosotros traer uh, traer el retorno de Cristo pero teológicamente hablando en un sentido muy estricto y tradicional Uh, es, es el sacrificio de Cristo, pero él aquí de manera peculiar relaciona la Eucaristía con el, con el retorno de Cristo. Mm, pero bueno, eh, continuemos escuchando lo que él tiene que decir, hermanos. Como él mismo le dijo a sus, a sus discípulos. Entonces, lo que entendemos es que para una persona llegar a ser discípulo, y es el discípulo que tiene el derecho de participar en la cena, él necesita de manera voluntaria, consciente, con entendimiento, poner su confianza en la persona de Jesús, habiendo entendido... Bueno, eh, aquí tal vez eh, él no conoce la, la doctrina católica, de hecho me doy cuenta que, que no la conoce. Uh, eso es lo interesante, que estas personas pretenden, eh, pretenden refutar la, la doctrina de la iglesia, se presentan como personas conocedoras. Pero realmente no conocen la fe de la iglesia, realmente no conocen la fe católica, porque él da a entender como que los católicos que participan de la, de la Sagrada Eucaristía o la comunión, como él aquí la llama, da a entender como que si ellos no entienden y no comprenden el sacrificio de Cristo, eh, ¿alguien necesita decirle a, a este Señor? a este señor a Miguel Núñez, Pastor Miguel Núñez, que parte de la preparación que los niños reciben antes de tener su primera comunión es precisamente, precisamente es la catequesis, es la instrucción, es la enseñanza. Parte de esa catequesis, parte de esa instrucción es el sacrificio de Jesucristo. Por nuestros pecados pero no solo eso cualquier catequista que me, que me pueda estar escuchando sabe que los niños eh, reciben enseñanza eh, que, que relaciona los eventos más importantes de la historia de la salvación llegando hasta la consumación les hablamos de la creación les hablamos de los de los ah, cómo dios ha ido estableciendo alianzas con diferentes personas a través del antiguo testamento Uh, con Abraham, con Moisés, con el rey David. Obviamente no vamos a meter a los niños a una teología demasiado profunda, pero sí les enseñamos los principales eventos de la historia de la salvación, culminando, teniendo su clímax en ese cumplimiento de todas las promesas divinas, que es Jesús. Y les hablamos de la pasión de Cristo, les hablamos de cuál fue el propósito por el que muere Jesucristo, les hablamos de la resurrección. Les hablamos de la esperanza de la vida eterna. Eh, les explicamos no solo eso, sino también les explicamos qué es lo que Jesús y los apóstoles enseñaron sobre la misma Eucaristía. Eh, no les enseñamos que es un símbolo, no les enseñamos que solo es un recordatorio no les enseñamos lo que enseñó jesús en san juan capítulo seis cuando dijo el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida les enseñamos lo que dijo san pablo en primera los corintios capítulo diez verso dieciséis donde dice que uh, la participación eh, de, del cáliz es una participación de la sangre de Cristo cuando dice San Pablo que la participación del pan de la consagración es una participación del cuerpo de Cristo todo eso se lo enseñamos a los niños pero él aquí eh, habla como dando a entender que los católicos no reciben toda esta instrucción antes de tener esa primera comunión pero bueno Continuemos escuchándolo, hermanos. Que Jesús murió por sus pecados, que vivió en conformidad con la ley de Dios y habiendo vivido de esa manera, entonces fue y murió en la cruz por sus pecados y que resucitó al tercer día. Y ahora Él, con ese entendimiento, desea entregar su vida al Señor para que Él pueda ejercer ese señorío que ya lo tiene, pero que lo pueda ejercer en su vida. Entonces, ese es un discípulo. Les cuento una anécdota así de manera muy rápida, hermanos. Uh, como saben, tengo yo un trasfondo bautista, precisamente, tengo un trasfondo protestante de 20 años, uh, pero yo fui criado en un hogar católico y yo sí recibí los sacramentos de iniciación. Uh, desafortunadamente, uh, mi formación católica eh, se interrumpe uh, y, este, pues, ya saben la historia, ¿no? De, termino siendo bautista, uh, yo pues no tenía uh, no tenía las herramientas no tenía bien la preparación ya, ya aquí ya estoy hablando de mi adolescencia uh, y bueno pues sin sin mucha premeditación uh, abracé la doctrina bautista pero algo que les quiero contar es que recuerdo cuando yo participo la primera vez en la congregación bautista de la cena del señor uh, que bueno, sabemos que no es la Eucaristía porque no hay una consagración válida. Uh, pero bueno, cuando yo participo de esta ceremonia en la congregación bautista, pues yo lo hice recuerdo con mucha, pero con mucha reverencia, porque yo tenía eh, en mi mente, en mi corazón, lo que, me, lo que me instruyeron en la iglesia católica, que se trataba de algo muy sagrado y, y aunque los bautistas no lo creen así, pero yo eh, yo como católico eh, que había sido pues tenía esa tenía yo esa esa enseñanza no que se trataba de algo muy sagrado porque era pues era el cuerpo era la sangre la sangre de Cristo aunque repito yo sé que los bautistas no creen eso pero cuando se acabó la ceremonia de la cena del Señor en esta congregación bautista recuerdo que se me acercó una persona y me dijo oh quiero hablar contigo hermano José Uh, me di cuenta que cuando estábamos participando de la cena del Señor me di cuenta que estabas uh, estabas así como con mucha reverencia y te vi así como muy uh, como muy metido y pues yo te quería decir que, que ahí no está Cristo ahí ahí no está Cristo solo es un símbolo solo es un recordatorio es un simbolismo me dijo entonces yo recuerdo que me quedé, no supe ni qué pensar. Me quedé, no le di quizás demasiado pensamiento, pero pero nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, hermanos. Entonces para que vean que que a un niño católico sí si se le enseña lo que dice San Juan capítulo 6 sobre comer la carne y beber la sangre, sí si se le enseña lo que dice Jesús en los evangelios cuando instituye la Eucaristía. Si sí se le enseña a los niños católicos lo que dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 10, refiriéndose a la Eucaristía como un sacrificio, como verdaderamente el cuerpo y la sangre, una participación de la sangre y del cuerpo de Cristo. Si sí se le enseña eso a los niños. Y yo, a pesar de que ya me había hecho bautista y a pesar de que mi formación católica no era tan fuerte como, como era lo ideal, pero sí tenía yo esas bases. Entonces, nada más para que vean, hermanos. Pero bueno, eh, vamos a continuar escuchándole a él. Eso, ese discípulo ahora quiere, como Juan explicaba, identificarse con su Señor. Y la manera pública de identificarse con su Señor es justamente a través de las aguas del bautismo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Es interesante porque ellos dicen que todo debe estar en la Biblia. Y dicen que solo la Biblia. Y que ellos no tienen, eh, que supuestamente no tienen tradiciones de hombres y que no tienen doctrinas de hombres. Porque a nosotros los católicos nos acusan de eso. Nos acusan de que los católicos tienen tradiciones de hombres y tienen mandamientos de hombres. Pero lo que él acaba de decir es precisamente eso. Es una doctrina de hombres. Es un mandamiento de hombres. Porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice que el bautismo... Es solo una identificación pública, en ninguna parte dice eso. Al contrario, en San Juan capítulo 3, versos 5, Jesucristo enseñó claramente que el bautismo te hace nacer de nuevo. En la carta a los romanos capítulo 6, versos del 1 al 4, San Pablo enseña que el bautismo te une a Cristo, te une a la muerte y a la resurrección de Cristo. El bautismo como incluso otros protestantes creen, el bautismo verdaderamente te regenera, verdaderamente te hace nacer de nuevo, verdaderamente te confiere la vida de Dios, la gracia divina. Pero bueno, ellos como bautistas no creen estas cosas. Le llaman una identificación pública, pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar esa enseñanza. Se trata de una tradición, una interpretación de ellos. Continuamos, hermanos. Y cuando un niño pasa por estas aguas, él no tenía conciencia de Cristo, de su salvación. Lo mismo pudiéramos, y si vamos a argumentar de esta manera, lo mismo pudiéramos decir de los niños en la antigua alianza. Cuando ellos recibían la señal del pacto, la circuncisión, tampoco tenían conciencia, tampoco, tampoco podían comprender los conceptos teológicos sin embargo eso no impedía que los niños también recibieran la señal del pacto que dios había establecido con sus padres pero claro eso él no lo va a decir eh, pero continuamos de su necesidad de perdón de pecados de manera que realmente eso fue hecho por los padres que cumplió ciertos requisitos dentro de lo que esa iglesia al contrario de hecho eh, cuando dios establece eh, la pascua judía una de las cosas que Dios eh, le dice al pueblo, que eh, una de las razones, obviamente no es la única, ¿no? Una de las razones de, de que se instituyese la Pascua Judía era para enseñar a los hijos. Y dice la Sagrada Escritura, dice, para cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos practicando? ¿Qué es qué es esta, uh, esta fiesta, qué es la Pascua, qué es esta fiesta que desde que tengo memoria la estamos practicando. Y dice la Sagrada Escritura que en ese momento los padres iban a aprovechar para enseñar a sus hijos el propósito divino, para enseñar a sus hijos acerca de los planes de Dios, para enseñar a sus hijos acerca de la salvación que el Señor trae a su pueblo. De la misma manera, hermanos, aunque nuestros niños reciban, eh, sean introducidos a la nueva alianza, reciban el bautismo y reciban la vida de Dios, el perdón del pecado, la, la, la santidad que viene con el Espíritu Santo, eh, conforme ellos vayan creciendo, nosotros también tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos lo que significa. Lo que ellos recibieron, la responsabilidad y el deber cristiano que conlleva el bautismo. Así como los judíos explicaban y enseñaban lo que era la Pascua, lo que era la Pascua judía, así también los cristianos enseñamos a nuestros hijos lo que ellos han recibido por el bautismo de manera semejante. No es algo idéntico, pero ya vemos ese patrón. Um, pero bueno, ellos como bautistas. No creen, que, no creen que sea así. Ellos dicen que no, que tienes que llegar a una edad adulta donde puedas comprender. Y digo adulta, no me refiero a 18 años, ¿no? Eh, ya les dije que esto puede variar. Algunos pastores dicen 12 años, otros dicen 16, otros incluso he escuchado que lo que es la mayoría de edad. Esos, ellos lo hacen subjetivo, lo hacen subjetivo, depende de la, de la tradición, depende del pastor, uh, pero. Bueno, se vuelve un enredo porque ellos incluso permiten segundos y terceros bautismos, aunque hayas sido una persona ya grande, pero si después tienes dudas sobre, sobre la validez de tu primer bautismo, ellos sí permiten que tú solicites un segundo o un tercer bautismo. Sí, se vuelve muy interesante, se vuelve muy subjetivo, ¿no? Pero bueno, continuamos hermanos. Recomienda o requiere... Pero no conforme a lo que la Biblia ha establecido y por eso creemos que todo el mundo que haya a experimentado ese bautismo como que dijo requiere, Señor, y la manera pública de identificarse con su Señor es justamente a través de las aguas del bautismo y cuando un niño pasa por estas aguas él no tenía conciencia de Cristo, de su salvación, de su necesidad de perdón de pecados, de manera que realmente eso fue hecho por los padres que cumplió ciertos requisitos. Dentro de lo que esa iglesia recomienda o requiere? Bueno, aquí obviamente no está, lo que está haciendo es que está invalidando, está invalidando el bautismo de la iglesia, el bautismo católico. Eh, dice que solamente se trató de algo que los papás hicieron cumpliendo unos requisitos de la religión de Roma, así como él la llama, ¿no? Eh, y dando a entender que, no es, que ese no es el verdadero bautismo, que ese no es el bautismo cristiano, que ese no es un bautismo bíblico. En otras palabras, está invalidando el bautismo católico. Ese es el método, ese es el, el caballito de Troya, ese es el caballo de Troya de estos grupos. Lo que hacen es convencer al católico ingenuo, lo convencen de que su bautismo católico no es válido. Y una vez que el católico ha llegado a, a ese punto donde se ha creído que su bautismo no es válido, pues se ha convertido en una presa fácil para ser conquistado por estos, por estos grupos. Um, y eso es algo que siempre debemos tener cuidado con nuestros hijos uh, o con nosotros mismos, ¿no? Eh, eh, ellos, estos grupos, van a intentar convencerte de que ni siquiera ni siquiera es válido o sea no tanto que te vayan a convencer de que tu primer bautismo uh, que tu primer bautismo no cuenta porque eras un bebé no tanto eso sino aunque tú hayas recibido el bautismo católico a una edad más avanzada quizás de adolescente igual ellos te van a tratar de convencer que ese bautismo que recibiste en la adolescencia como católico tampoco sería válido. ellos, en otras palabras, ellos descalifican del todo el bautismo católico porque lo ven como parte eh, de lo que ellos llaman la religión de roma. ahora, religión de roma es una expresión uh, en código. lo que significa es religión pagana. Eh, significa una religión que realmente no es cristiana. Eh, pero, claro, eso cuando le tocan la puerta a, a un católico para tratar de convencerle, eso no se lo van a decir um, pero bueno hermanos, vamos a continuar escuchando pero no conforme a lo que la Biblia ha establecido y por eso creemos que todo el mundo que haya experimentado ese bautismo como como niño en la iglesia de Roma como yo le frecuentemente le llamo debiera entonces después de llegar a creer en Cristo Jesús, experimentar el bautismo del cual nosotros hablamos por inmersión, porque fue pero si ellos mismos permiten que sus mismos congregantes, sus, mismo, sus mismos miembros soliciten segundos y terceros bautismos, siendo que el primero lo recibieron como adultos, ellos dicen, si tienes dudas, si crees que tu primer bautismo no, no, no fue válido, porque no comprendías todo, porque no fuiste 100% sincero, o sea, apelando a las emociones, ¿no? Apelando a lo subjetivo, y dicen, te puedes volver a bautizar. A eso me refiero cuando, cuando, cuando les digo que ellos permiten que sus propios miembros soliciten segundos, incluso terceros bautismos. Um, así es de que ellos son, son inconsistentes aún con su, con su retórica, ¿no? Él dice el bautismo que recibiste como creyente, pero ¿cuál? Eh, si ellos mismos eh, permiten que, que personas dentro de sus congregaciones soliciten segundos y terceros bautismos, siendo que el primer bautismo ya lo habían hecho también como, como creyentes, ¿no? Como adultos. Um, así es de que, bueno, continuamos hermanos. Ella nos enseñó. Bueno, aquí parece que él termina su intervención, dice que, um, dice que lo que ellos practican eh, es lo que la Biblia les enseñó, es lo que la Biblia enseña. Eh, una de las técnicas que, que utilizan, es poner a la iglesia en una esquina y la Biblia en la otra esquina. Uh, crean una falsa dicotomía, o sea, una falsa separación. Uh, uno como católico, cuando uno observe que ellos están creando esa, esa falsa dicotomía de poner a la iglesia en una esquina y poner la Biblia en la otra esquina, y, y tratar de contraponerlos para que, como que si estuviesen en contra, ¿no? Como que si la iglesia católica está en contra de la Biblia y viceversa, ¿no? Como si la Biblia estuviese en contra de la iglesia católica. Uno no debe permitir eso. Eso es una falsa dicotomía. Es una separación. Es una, es una separación que no tiene sentido. Porque la Biblia es el libro de la iglesia. La iglesia no viene de la Biblia, sino al contrario. La Biblia viene de la Iglesia. Uh, algunos incluso se confunden ¿no? y dicen, no, te equivocas, porque el Antiguo Testamento precede a la Iglesia. Bueno, precederá al pueblo de Dios en la nueva alianza, pero no precede al pueblo de Dios en tiempos antes de Cristo. Eh, siempre eh, las escrituras vienen eh, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo pero siempre vienen del puño y letra de los miembros del pueblo de Dios de los creyentes entonces la Biblia es eh, perdón la Iglesia es primero y después los escritos obviamente no no no, no cayeron del cielo uh, entonces ellos tratan de hacer eso tratan de poner a la Biblia contra la iglesia y viceversa, ¿no? A la iglesia católica como si estuviese en contra de la Biblia. Uh, nada puede estar más lejos de la verdad. La Biblia es el libro de la iglesia. Eh, el Nuevo Testamento en lo particular, y para ser así muy específicos, el Nuevo Testamento ha sido escrito por la iglesia. El Nuevo Testamento eh, viene del puño y letra de los primeros ministros sagrados en la iglesia, que fueron los, los apóstoles o sus asociados, las, los que trabajaron con ellos, uh, hermanos, pues hay muchas cosas que podemos decir, hay muchas cosas que se pudieron haber dicho, pero bueno, eh, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Creo que hemos señalado algunas cosas que nos pueden ayudar y bueno, esta es la conclusión de, de este análisis. Esta es la segunda parte. Repito, si no has visto la primera parte, tienes que verla. Ve a este canal. Te invito a ver la primera, la primera parte. Y bueno, una vez más, denle like, compartan en sus redes sociales. Si no te has uh, suscrito, uh, suscríbete. Uh, deja también una pregunta en comentarios si es que lo tienes. Y bueno, hermanos, pues yo me voy a despedir como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.